Buenos días, queridos archiveros y responsables de algunos de los, mayores, de los mayores tesoros documentales, no solo de nuestro país, sino del mundo. Es un honor y un privilegio darles la más cordial bienvenida a las Cortes de Castilla y León en una semana en la que celebramos y reconocemos la labor que desempeñan, tanto en la protección de nuestro patrimonio documental, como en la de custodios de nuestra memoria y de nuestro conocimiento. Esta semana, con la celebración del Día Internacional del Archivo, es el momento de visibilizar vuestra labor y la de todos aquellos que velan por conservar un legado documental sin el que no podemos, ni se podrá en un futuro, comprendernos como sociedad. Desde los archivos más pequeños de nuestras humildes parroquias que conservan la historia familiar de generaciones y generaciones, a los grandes archivos repletos de documentos de un valor académico y patrimonial incalculable y sobre los que se sustentan los pilares de importantes proyectos de investigación, todos ellos son merecedores de ser cuidados y atendidos con Mimo, labor que la sociedad ha decidido poner en manos de brillantes especialistas como todos ustedes. Nos encontramos aquí para celebrar la labor de todos aquellos que con su dedicación y compromiso se encargan de preservar los documentos y registros que dan testimonio de nuestro pasado, que nos permiten compre comprender nuestro presente y que serán la herencia que dejaremos a las generaciones futuras. Como archiveros, se han convertido en los guardianes de los principales testimonios que nos permiten recrear e interpretar nuestra historia. Su trabajo minucioso y paciente garantiza que cada documento sea resguardado, clasificado y conservado de manera adecuada, incluso cuando no cuentan con los recursos que necesitarían, asegurando su accesibilidad y permitiendo que podamos aprender de los errores y de los aciertos de nuestros antepasados. Cada archivo conservado, cada documento catalogado y cada consulta atendida son pequeños actos que tienen un efecto importante en nuestra sociedad. El papel que desempeñan en la actualidad es fundamental. Son los encargados de mantener viva la memoria colectiva y de preservar nuestra identidad no solo como pueblo, sino también como especie. Además, su labor no se limita únicamente a los archivos físicos. En un mundo, en un momento, en un mundo cada vez más digital se enfrentan a nuevos desafíos y oportunidades, trabajando para asegurar que los documentos electrónicos también sean conservados de forma segura y accesible. Su compromiso con la integridad y la ética profesional es digno de admiración. Como archiveros, me consta que se han dotado de unos estándares cada vez más estrictos que garantizan la confidencialidad, la imparcialidad, la veracidad y la transparencia de la información que ustedes custodian. Su labor es esencial para mantener la confianza de la sociedad en los documentos que protegen nuestra verdadera historia. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresarles mi profundo agradecimiento por su dedicación y por la importante labor que realizan. Su trabajo muchas veces pasa desapercibido, pero su impacto es innegable. Son los guardianes silenciosos de la memoria, aquellos que aseguran que el pasado no se pierda en el olvido y que el conocimiento esté al alcance de todos. Les felicito por su valiosa contribución a la construcción de una sociedad informada y consciente de su, de su pasado y les animo a seguir adelante con su labor, con orgullo y con determinación. Su trabajo es un ejemplo de perseverancia y pasión por preservar nuestra, nuestra historia y nuestro patrimonio cultural. En nombre de la institución a la que tengo el honor de representar y que hoy les acoge, les doy una calurosa bienvenida. Y les agradezco que sean los pilares de nuestra historia. Las instituciones debemos estar al servicio de la investigación, la cultura, la memoria y la transparencia administrativa. Y como no podría ser de otra manera, las Cortes de Castilla y León se unen a esta celebración. Deseo que este evento sea un espacio de encuentro, intercambio y celebración de vuestra labor. Espero que disfruten de una agradable jornada llena de reflexiones compartidas. Y ya finalmente cedo la palabra a nuestra archivera principal, querida Paloma, sin cuyo empeño no habríamos podido acogerles a todos ustedes aquí hoy. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer sinceramente a las Cortes de Castilla y León, representadas hoy aquí por nuestro presidente, muchísimas gracias por tan bellas palabras, al que acompaña nuestro secretario general letrado mayor, que nuestra institución se sume a esta conmemoración tan importante para nosotros, los archiveros. También deseo extender este agradecimiento a todo el personal del Parlamento y muy especialmente a mi compañero José Carlos Álvarez, responsable de la sección de comunicación institucional, que ha colaborado de forma muy especial. Además, es un placer recibir a nuestros colegas archiveros de Valladolid, que representan hoy a todos los archiveros de la comunidad. En definitiva, constituye un verdadero, un verdadero honor compartir este pequeño acto aquí con vosotros, con la satisfacción que supone jugar en casa y tener la ocasión de pronunciar estas palabras en las Cortes de Castilla y León como presidenta de la Asociación de Archiveros de nuestra comunidad. Estamos de aniversario. El próximo viernes 9 de junio conmemoramos el Día Internacional de los Archivos. Desde 2019, la celebración de este día extiende su actividad para dar lugar a la Semana Internacional de los Archivos. Numerosas instituciones de todo el mundo llevan a cabo en estas jornadas diferentes actividades orientadas a dar a conocer el papel que desempeñan los archivos en la sociedad y a fomentar el uso del patrimonio documental que en ellos se conserva. Son, por tanto, fechas muy importantes para los archivos y los archiveros. Y tomando el relevo de manos del Archivo Municipal de Valladolid, donde el año pasado nos reunimos los responsables de los archivos de la ciudad, las Cortes de Castilla y León se suman a estas celebraciones y colaboran de forma activa. A otorgar visibilidad al papel que desarrollamos, tanto para conservar y difundir el patrimonio documental de nuestra comunidad como en la defensa de los intereses de los ciudadanos, de la gestión pública y de la transparencia de las administraciones. El programa de las acciones previstas para esta semana en los archivos de Valladolid se ha incluido en un díptico editado para la ocasión y, asimismo, la noticia se ha incorporado a la página web de las Cortes, donde se puede obtener información más amplia de las actividades que desarrollarán los archivos de Valladolid y de otros centros de Castilla y León. Quisiera destacar algunas actividades programadas para los archivos de los archivos que hoy nos acompañan. El Archivo General de Simancas ha programado visitas guiadas a lo largo de la semana y acompañará con la proyección de cortos documentales del proyecto Tesoros Digitales. El archivo de la Real Chancillería de Valladolid ha programado visitas para el día 9 de junio, ha organizado la exposición temporal de Descubrimientos europeos, desde el Nuevo Mundo a las nuevas tecnologías, y acompañará también con la proyección de cortos documentales. El archivo municipal de Valladolid presentó ayer, 5 de junio, la puesta en funcionamiento de dos nuevas aplicaciones para la consulta de fondos del archivo municipal y para el 9 de junio ha programado visitas guiadas vespertinas de 7 y media a 10 y media, cosa que es de agradecer para no coincidir con el resto de archivos que las organizamos por la mañana. el archivo histórico provincial de valladolid eh, ha organizado el 9 de junio visitas guiadas a las 10 y a las 12 horas. y el archivo de la universidad de valladolid, el archivo diocesano y catedralicio de valladolid y el archivo de las cortes de castilla y león ha organizado visitas para el 9 de junio a las 12 horas. Además de los, de los citados, hay también otros centros archivísticos y colectivos que hoy también participan en esta celebración y a los que agradecemos también de corazón su presencia. El Archivo General de Castilla y León, el Archivo de la Confederación Hidrográfica del Duero, el Archivo de la Diputación de Valladolid, el Archivo Territorial de Valladolid, el Archivo de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León y el Archivo de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural también de la Junta de Castilla y León así como a la Asociación de Archiveros de Castilla. Quisiera concluir añadiendo una felicitación más, esta vez dirigida al Consejo Internacional de Archivos, del que formamos parte más de 2000 instituciones de 161 países y territorios, y es que el 9 de junio celebra también su cumpleaños y es que su 75 aniversario. Dentro de una prolongada y constante labor para preservar los archivos como memoria documentada de las naciones y las sociedades. Por todo ello, quiero desearos una feliz Semana Internacional de los Archivos y el próximo 9 de junio un feliz Día Internacional de los Archivos. Muchas gracias.